¿Qué tal? Bienvenidos a la sequera de Aza. Hoy nos hemos venido en este espectacular, iba a decir casi deportivo, Honda Civic, el nuevo Honda Civic que nos podemos usar en Grupo Julián. El nuevo Honda Civic Sport, que así es la denominación de este coche, lo tiene todo absolutamente para el confort, la protección, la seguridad y con la tecnología de tus sueños. Sí que me gustaría hacer hincapié un poquito en la seguridad, ya que lo tiene absolutamente todo para que conduzcas como si fuera un coche de juguete, con una seguridad inteligente, con avisador de ángulo muerto, sistema de alerta de tráfico cruzado, control de estabilidad y tracción, sistema de aviso de desinflado, ingeniería de compatibilidad avanzada, reposacabezas delantero con mitigación de lesiones cervicales. Es decir, que con el Honda Civic Sport vas a sentirte seguro, además con un conjunto de tecnologías de seguridad activa más avanzada, que viene de serie además en toda la gama y se ha diseñado para que tú y tus pasajeros estéis más seguros. Puedes perfectamente probarlo en Grupo Julián, donde si no. Nos vamos en busca del alcalde. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en una de las calles de este pequeño pueblo, pequeña localidad, que es La Sequera de Aza, cerquita de Ontangas, cerquita de Moradillo, y aquí tenemos cerquita al señor alcalde, Roberto. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, vaya lujo de día que hemos contratado. Pues sí, hemos tenido suerte. ¿Qué tal por aquí? Mucho sol, mucho sol. ¿Por La Sequera? Bien, muy bien, muy bien. Lo primero que nos llama la atención, Roberto, es el nombre, La Sequera de Aza. ¿Por qué? Bueno. ¿Se sabe o igual ni se sabe? Bueno, tenemos el apellido que es Aza, De toda la zona. De toda la comunidad de Villa y Tierra, que antes en el medievo pues existía una comunidad de Villa y Tierra de Aza, que comprendía 13 pueblos, 13 municipios de aquí de alrededor, donde tenían como centro evidentemente Aza, por eso es el apellido. La sequera parece que suena a que esto puede estar seco, ¿no? Sí. Que puede haber bastante, que no puede haber agua, ¿no? Pero es totalmente lo contrario, porque es un pueblo con muchas fuentes, con muchos manantiales, donde el agua abunda y vamos, que no nos falta. Entonces, hay algún estudio donde indica que la sequera es un derivado de segura. ¿De segura? De segura. ¿Por qué segura? Es decir, la Q de queso sería antiguamente sería una G, seguro, segura. ¿Por qué segura? Porque esta zona está bañada por el río Riaza. La mayoría de los pueblos de la comunidad de Villa de Tierra les pasa el río Riaza, pero aquí no está el río Riaza, sino que está como escondida, ¿vale? Como escondida, la localidad está como escondida de ese valle del Riaza, y por eso denotaría que esto era un lugar seguro. ¿Seguro? ¿No? Eso es. ¿Qué cosas más curiosas? Porque aquí lo que cruza es el arroyo de la Serrezuela. Uh-huh. Arroyo de la Serrezuela, que nace en, pues como el propio nombre lo indica, en la Sierra de la Serrezuela, que es provincia de Segovia. Roberto, ¿cómo hay varios caminos para llegar aquí a La Sequera? Nosotros siempre hablamos de Burgos Capital. ¿Cómo llegamos? ¿La forma más corriente y más rápida de llegar aquí? Bueno, pues desde Burgos Capital hay que coger la autovía A1, llegar hasta Aranda de Duero, y en Aranda de Duero pues hay varias formas de, una vez salido, se sale en Aranda de Duero, pues se puede venir por Ontangas, Campillo de Aranda, Ontangas, o también Campillo de Aranda, Moradillo,
la sequera. Desde Aranda de Duero hay 17 kilómetros. No sé nosotros por dónde hemos llegado, pero hemos llegado muy bien y muy pronto, porque con el navegador de nuestro Honda Civic nos ha traído en una hora. Muy bien. Sin correr. O sea, no, sí, sí. Además la carretera está muy bien, o sea que no hay ningún problema. Hemos visto 3 o 4 pueblecitos. Oye, hemos venido divinamente. ¿Cuánta gente está empadronada en la sequera? Bueno, aproximadamente, porque somos unos 35 o 36 personas censadas en el municipio. Es un pueblo pequeñito, pero bueno, intentamos mantenernos. Y acogedor. Eso espero. Luego hablaremos de la historia de estos genuinos árboles que tenemos aquí, de los morales, que son muy típicos también de este pueblo. Luego hablaremos también con tu padre, creo que nos va a explicar algo. Sí, hombre, yo sobre todo quiero decir que es quiero reseñar sobre todo el tema de los morales porque son públicos, es decir, hay gente que en otros pueblos puede haber morales que les tengan sus fincas privadas, pero estos morales son públicos, es decir, tenemos 2 morales que están muy cerquita el uno del otro, que están aquí en la Plaza Mayor. Pero sí, qué fácil es de coger la de la mora, ¿eh? Sí. No hay ni que subirse. Aquel moral que estamos viendo, pues tiene aproximadamente, puede tener, está catalogado como árbol singular en la provincia de Burgos, puede tener cerca de 300 años. Y eso es lo característico, es que son públicos, es decir, que el acceso a ellos es de toda la gente, es público. Pues de aquí a un mes y medio cogeréis las verdes para limpiar luego las de las moradas, ¿no? Eso es. Porque ya vemos que están brotando, a mí es que es uno de los árboles que más me gusta, y estas son las moras de verdad, no la zarzamora, no sabe a nada, ¿verdad? Yo estoy contigo. Vamos a hablar un poquito de los servicios que tiene la sequera y los que no tiene, porque también este programa sirve un poquito, bueno, pues para que las administraciones nos vean y puedan decir, venga, pues hay que echar una mano aquí o hay que echar una mano allá, ¿no? Sí, claro. ¿Servicios con los que contamos? Bueno, servicios pocos, quiero decir, porque es un municipio pequeño, localidad pequeña, entonces, pues hombre, evidentemente contamos con servicios de secretaría para el municipio, para el ayuntamiento, como todos los municipios, que compartimos con otros 3 pueblos, que son Moradillo de Roa, Ontangas y Adrada de Aza. Claro, al ser 3 pueblos que me has nombrado, grandes, sí, un poco más grandes están ahí, claro, en todos ellos, ¿no? Eso es, un poco más grandes. ¿Qué más servicios? Hombre, tenemos un autobús semanal, los sábados, que nos traslada a Aranda de Duero, pero claro, por ejemplo, cuando se necesita, que es los días de diario, por ejemplo, para las personas mayores que tengan que acudir al médico, al tema del Sintrón, pues evidentemente no existe. Entonces la gente pues se tiene que buscar un poco la vida como se hacía a través de los familiares. Ese es un problema. Sí. Más servicios, pues quiero decir, aquí no existe ningún tipo de, por ejemplo, no tenemos ni panadería ni... Pero vienen. Es claro, ¿no? Sí, por eso te voy a contar, pero nosotros no tenemos ni panadería, ni carnicería, ni frutería, ninguna tienda así, ¿vale? Entonces todas las compras se hacen en Aranda de Duero. Sí que tenemos a través de la panadería que está en Ontangas, a 3 kilómetros de aquí, donde nos dan un servicio de panadería fenomenal, porque nos vienen casa por casa y nos traen el pan diario. Eso lo tenemos que agradecer. Y bueno, tampoco tenemos bar. Tenemos un pequeño centro social, cultural, donde pues la gente del pueblo se reúne, pues a echar la partida y tal. Pero un bar como tal no existe. Hay muchos pueblos como este, no te creas que... Ya, pero muchos. No te imaginas cuántos. Muchos. Y bueno, y eso es lo que... Es decir, servicios pues no hay, no les hay, porque es un pueblo muy pequeño. Bueno, ¿cuál es el servicio que creéis que más hace falta? Bueno, yo creo que sobre todo el tema del autobús, yo creo que sería fundamental. El tema del autobús, ¿ha existido alguna vez que lo del transporte o a la demanda y todas estas cosas, pero no ha acabado de asentarse? Yo creo que eso se tiene que potenciar desde la Junta de Castilla y León, sobre todo eso, que las personas mayores tengan un servicio pues que su pareja Aranda, porque son personas que ya mayores no tienen vehículo, sus familiares probablemente muchos no viven en el pueblo, sino que están en Burgos, están en Aranda, entonces necesitan un medio de transporte para realizar sus tareas diarias. Con lo fácil que sería, ¿verdad? Con todos los sueldos que hay en la Junta de Castilla y León, sueldos de... El transporte es fundamental. No, pero si es meter a una persona por zona con un coche... Con un tipo de teléfono, eso que la es. Gente ve, plus, si es un sueldo, y eso estamos pagando 100.000 sueldos, pues uno más, ¿qué más eso da? Eso es, exactamente. Yo no creo sería que tan complicado esto, ¿verdad? Es lo fundamental, ¿Las fiestas qué tal son? Pues bien. Cuéntame cuándo, cómo, por qué. Bueno, pues aquí se celebra
la patrona, que es la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, y pues la fiesta se hace alrededor del 15 de agosto. ¿San Roque también? No, aquí, bueno, también bueno, el segundo día, sí, pero bueno, aquí la patrona es la Virgen de la Asunción. Punto. Y eso es, y pues se realiza, pues según si normalmente se hace el fin de semana o entre semana, pero bueno, dependiendo de cuándo pide el día 15, pues alrededor del día 15 se hacen una serie de actividades pues en relación a las fiestas patronales. Luego también se celebra, evidentemente, San Isidro, por el tema de los agricultores, porque esto es un pueblo de agricultores, como que la mayoría de los pueblos de la provincia de Burgos, ¿no? Y la Virgen del Rosario en octubre. Ajá. Esas serían las tres fiestas. Un poco más vuestras, más de los de aquí. Sí, más de la Sequera, eso es. Pues mira, Roberto, yo ahora me voy a ir a la iglesia, a que me enseñen la iglesia, y quedamos ya luego para que me enseñéis un poquito el parque y toda esa tradición que tenéis también de bodegas. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Pues nada, aquí te dejo. Venga, me voy para allá. Vale, hasta luego. Muy bien, venga. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y aquí nos está esperando Antonio. No vean ustedes lo guapo que es, ¿eh? Antonio, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues hemos venido a ver su pueblo. Bonito pueblo, ¿no? Sí. Chiquito. Pero pequeño. Pero pequeño. Ha sido de siempre pequeño este pueblo. Bueno, antes de hablar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, usted ha tenido que ligar mucho, ¿no? ¿Ligar, trabajar? No, con las mujeres. Ah, no, no. ¿No ha tenido éxito? No. ¿O no lo quiere decir? Que no, no. ¿Alguno, no? ¿Alguno? Alguno. Algo por ahí, ¿no? Bueno, sí. Antonio. Ahora cuando empiezan a prepararlo para la Semana Santa, tienen que sacar ese Santo Cristo y por ahí. Sí. Dicen, ¿y esto cuánto se sacaba? Porque a las jóvenes ahora ya no saben nada de nada. Pero aquí la Semana Santa sí que se vivía, ¿no? Sí, y todavía. ¿Con procesión? Sí. ¿Todavía? Sí, lo que había antes hay ahora. Uh-huh. Todavía. ¿Qué procesiones así era la más importante antiguamente? Santo, el Viernes Santo. Viernes Santo y luego el Domingo de Ramos también. Uh-huh. Damos la vuelta a la iglesia con los ramos ya. Bueno. Hay que, lo más importante, una iglesia que ha sufrido la transformación de las épocas, obviamente, pero estamos hablando del siglo XII. Esta es una iglesia románica del siglo XII que se puede ver perfectamente, sobre todo en el ábside. Obviamente, la bóveda no es la que era. Ya no es, ¿no? Se destruyó, se cayó y han hecho, bueno, pues hicieron esa. Pero del siglo XII nos quedan muchas cosas. La pila bautismal. Claro. Que vaya pila. ¿Ahí estás bautizado tú? Hombre, me traería, no me acuerdo. Pero nada, la estamos viendo que está ahí preciosa, sí. de una sola pieza, con esos cordones también. Esas cosas, sí. Muy bonita. Y también nos llama mucho la atención una serie de capiteles que estamos viendo aquí, Antonio, con ya. Estas columnas románicas, que también son vegetales ya. Y son ya. Preciosos y además llama la atención que están muy bien conservados, ¿no? Pues antes yo me acuerdo de que estaba toda, yo no sé, decían antes que las tenían, las iglesias las tenían, he oído yo decir. Encaladas. Encaladas. Claro, para enfermedades, humedades, etcétera. Y esto estaba, y lo quitaron, y me acuerdo de decirlos, el arbañito lo quitaba, y dice, hay piñas, piñas, decía, aquí, aquí, allí. Menos porque mal. Estaba con el yeso, con lo que claro, tenía. Claro. ¿También en los capiteles? Sí, sí, todo, 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 todo tapado. Todo tapado. Y salieron esas. Mucho más bonito. Mucho más bonito. Hombre, la claro. Piedra buena, ¿no? Sí, claro. ¿Sabe Dios cuándo la pondrían esa? Y luego, bueno, otros capiteles también con formas de... Sí. De angelillos, ¿no? Que esos eran un poco más tardíos. Sí. Eso es lo que más nos gusta. Hay varios retablos, quizá un poquito... Ese es el más importante, vamos a decir, sí. Del 15-16... que además también está muy bien conservado. Háblame de los santos, que solo estoy hablando yo. De los santos más importantes que tenéis. Por la Virgen del Rosario, uh-huh. San Bartolomé y nada más. Hombre, y Nuestra Señora de la Asunción. No, esta la han puesto la Ascensión. Ahora. La Asunción y el Santo Cristo. Sí, ahí. El Cristo ahí yacente, ese es el que se procesiona, ¿no? Sí, el día Viernes Santo. Qué bonito es. Están ahí las andas. Uh-huh. ¿Cuál es a lo que más devoción tenéis? Pues, qué sé yo, las mujeres eran la Virgen, digo yo.
¿Y tú? ¿Y los hombres? Yo... ¿Tú a nada? Que no. ¿Yo qué sé? Que no. Que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. Bueno, el retablo mayor, dedicado también a la patrona del pueblo. Sí, la Asunción. ¿Qué hacéis ese día? ¿Eh? ¿Qué hacéis ese día? ¿El día de la Asunción? Es la fiesta. ¿Hacéis la fiesta? Se hace la fiesta el 15 de agosto, sí. ¿Con la misa mayor, una procesión? Una procesión, luego baile para los jóvenes y nosotros verlos, claro. ¿No, ya no os movéis? ¿Los mayores no pueden bailar o qué? No, no podemos bailar. ¿Por qué? No tenemos compañeras tampoco. ¡Pues se buscan! Me estás dando unos mandobles. ¿Qué? Me estás dando hoy unos mandobles que voy a salir así hoy del pueblo, ¿eh? Está, ay, qué leche es que me está dando. Está riendo de mí. Que no, contigo. Bueno, saldré en la televisión. Nos reímos contigo, no de ya, ti, ¿eh? Que si sea con la televisión. Hombre, claro, ¿para qué estamos aquí? ¿Y cuándo? Pues ya te lo voy a decir. Hoy no te estás viendo. Ya, pero en la televisión para verlo yo en casa. Bueno, tú no te preocupes, que no me acuerdo el día. El jueves. Ya. 11:30 en la 8. Escúchame, ¿qué pasó ahí con lo...? Tenemos 4 cuadros en el retablo, pero... Sí. Se los llevaron en el año 50, cura. ¿Qué pasó? Ahí en el año 50 o... Sí, sí, el 50 sería. Se los llevó y puso esos ahora. ¿Qué los vendió? Que dice que era... Pues digo yo que para casa o para eso sería... Valdrían más dinero, digo yo, nuestros ajustos. Bueno, tampoco están tan mal, ¿verdad? Ya. ¿Cómo, se llena la iglesia algún día? Sí, ¿no? No, qué va. ¿Ni el Día de la Virgen? El Día de la Virgen, sí. Normal. El Día de la Virgen, sí, pero... Tenemos ahí la capilla para todo el invierno y todo. ¿No lo has visto? Claro, que hace frío, ¿verdad? Que hace frío. Por cierto, me tienes que contar una historia de un moral. Ah, pues un moral era de todos. Y de todos los que venían de los pueblos, todos iban a picar a la nariz, al moral. Pero es muy manchoso. Si tienes mujer o eso, te reniega porque te manchas. Las moras manchan enseguida y, sí, sí. Y ya sabes. ¿Y qué pasó? Que son unas renegonas las mujeres. ¿Tú crees? Sí, la mayoría sí. Pero es que cuesta mucho lavar la mora. Ya. Y antiguamente no había lavadoras. Dice que se quita bien. Sí, claro, con una mona verde. No, mejor. Claro. Pero en la lavadora se quita bien, sí. Pero, claro, en la lavadora. Y antes que no había lavadoras, que se iban ahí al lavadero. Al lavadero. Y ahí, ¿sabes lo que les gustaba? Que me lo han dicho a mí en muchos pueblos. Hablar. Hablar. Y estaban ahí porque ese era las noticias de antiguas. Claro. ¿Dónde se enteraba de las cosas? Sí. En el lavadero. En el lavadero. Los hombres, como eran unos vagos y no lavaban. En la fragua. Y en la fragua también. ¿A qué habéis tenido de todo? De todo. Pues nada, Antonio, que me voy yo a ver a Roberto. Venga, yo también. Aquí te dejo. Ah, espera, que no me has hablado de la tumba. ¿Ah, sí? Que aquí había una persona muy importante que seguramente era. Se llamaba María y era la mujer de don Fernando. Ayala. ¿De Ayala? Ayala parece que dijeron ayer. O antes y claro, de ayer. Si está enterrada aquí en el altar, es que... Claro. Era de cuartos. A seguramente ver. Sería una mujer que puso dinero para hacer... Claro. Eso que vemos allá, ¿no? Para porque es de 1500 y pico, pues claro. Eso, la ampliación, ordenó un retablo o algo. Algo de ello, sí. Muchas perras. Ya. Tenía. Tendría. Digo yo, si no, ya sabes, atrás. Ya. Pero cuando había, pa'lante. Pues nada, que aquí te dejo, que yo me voy a ver a Roberto, ¿vale? Bueno. Gracias, Antonio. Vale, de nada. Y vamos a decir que a ver si alguien le saca a bailar en las fiestas de la Asunción de este año. Ya, hombre. ¿Eh? A ver, ¿ya vendrás? Ya vendrá. No, yo no. ¿Alguna mujer a bailar contigo? Ya, pero para vernos a nosotros... Que yo estoy muy liado. Pero para tomar una cerveza. Y pero que la tengo que tomar en Mamuz, que también es la fiesta. Bueno. Ahí. Adiós. Adiós. Vaya sitio para terminar el programa, nos hemos venido aquí a las afueras del pueblo. Hola de nuevo. Hola. ¿Qué sitio? ¿Dónde estamos, Roberto? Pues mira, estamos en el Parque de la Fuente, que es como lo conocemos aquí en el pueblo, y más concretamente estamos en la antigua fuente, o la Fuente Vieja, que bueno, pues llevaba bastantes años en desuso y medio abandonada. Y que pues últimamente en este año pues la hemos remodelado, rehabilitado y recuperado para todos los vecinos, recuperar un poco el espacio. Aquí se hacía la vida antiguamente.
Pues sí, porque evidentemente aquí en el abrevadero, en el pilón, pues bebían los animales y... Ahora no. Aquí está cerrado, ¿eh? Tenemos otro abrevadero ahí especial para las ovejas y evidentemente aquí está la zona pues para las personas donde venían a por el agua diariamente. Uh-huh. Esto es un parque recreativo, no solo de la Fuente Vieja, sino habéis hecho además aquí muchas... vamos a llamarlo entre comillas, instalaciones. Claro, sí, porque aquí detrás, bueno, delante, pues tenemos lo que es propiamente el parque, lo tenemos con una valla de madera y bueno, pues sí, tenemos una zona para los niños de parque infantil y tenemos también, pues bueno, una zona de picnic con sus mesas, incluso pues se puso también una mesa de ping-pong antivandálica, y están los antiguos lavaderos donde, bueno, pues se venía antiguamente a lavar la ropa. Nadie, ya no lavan alfombras, aunque sea, porque hay muchos pueblos que se usa todavía para lavar las alfombras y... Bueno, nosotros decidimos incluso cerrarlo porque pensábamos que se mantendría mejor y pusimos una verja y tal, lo tenemos más bien para... pues eso, para conservarlo y por eso lo cerramos. Y este año probablemente arreglemos un poco el tejado porque está casi que se nos necesita una reparación. Y bueno, intentamos conservar todo lo que es el patrimonio etnográfico que tenemos y lo intentamos mantener y recuperar todos los espacios. Y bueno, aquí en verano pues es una zona muy agradable y en fiestas del pueblo pues solemos hacer una comida popular donde participa todo el pueblo. Justo detrás tenemos otra zona de bodegas. Esto es muchas bodegas. Eso es, sí. Bueno, efectivamente, diría yo que casi hay más bodegas que casas, que probablemente sea así, ¿no? Tenemos, creo, salvo que me pueda equivocar, creo que son cuatro o cinco zonas de bodegas. Esta es una de ellas que... Qué bonita. Linda con el cementerio, que también le arreglamos y está pues bastante curioso. Y bueno, el tema de las bodegas siempre ha sido aquí muy, muy importante. Estamos en la ribera. Claro, estamos en Ribera del Duero, esto es zona de Ribera del Duero. Hay bodegas y hay lagares y aquí pues evidentemente se hacía vino y se ha hecho vino siempre, ¿no? Y ha habido mucha tradición de ir a las bodegas y de estar en las bodegas. Y últimamente también tengo que decirlo, pues hace 4 o 5 años se hizo un estudio por parte de la Universidad Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid, a través de los profesores Fernando Blaya y Francisco Reyes Estellez, donde nos hicieron un estudio completo de todas las bodegas del municipio, con una planimetría, investigación de los propietarios. O sea, fuisteis pioneros en ese trabajo, ¿eh? Efectivamente, tengo que decirlo que somos, efectivamente fuimos pioneros. Luego, este grupo de investigadores de estas universidades realizaron también... ¿En Aranda? En Aranda de Duero, efectivamente, para las bodegas subterráneas de Aranda de Duero. ¿Y los vecinos? Eso es, efectivamente. ¿Se han llevado la fama? Eso es. Pero hay que decir que primero... ¿Fue la sequera? Primero fue la sequera. La sequera es la que realizó el estudio previo de todas las bodegas existentes en el... Por cierto, que también sois únicos en la provincia de Burgos en tener una especie en peligro de extinción. Pues sí, es un... No la vamos a ver, obviamente, porque por ahí... Además es muy difícil de verla. La alondra. La alondra ricotí, alondra dupont. Es un ave muy pequeño que habita en zonas esteparias, zonas de páramo, zonas donde hay poca vegetación, pobres, cereales, y precisamente el único sitio de la provincia de Burgos donde existe es aquí, en los páramos que tenemos en este municipio, en el páramo de Corcos, es donde habita la alondra ricotí, y bueno, estamos muy orgullosos de ello. Pues nada, yo creo que ya hemos hablado de todo, ¿no? ¿O me he dejado algo? Yo creo que no. Bueno, tenemos también una pista polideportiva, que tengo que decirlo también. Está recién arreglada. Bueno, llevamos ya unos años, yo creo que cerca de 4 o 5 años, que también se ha intentado recuperar ese espacio, ¿no? Porque era un espacio que estaba un poco degradado, intentamos pues recuperar lo que ya había y ha sido pues eso, intentar rehabilitarlo. Pues Roberto, ha sido un placer enorme venir a la sequera de Aza. Un pueblo precioso donde la naturaleza está justo nada más allá del pueblo, solo hay naturaleza con este ruido precioso del agua, así que te damos las gracias.
Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, no, gracias a vosotros y bueno, que aquí tenéis pues bueno, toda la gente de la Sequera para que vengáis cuando queráis. Muchas gracias. Y a ustedes decirles que la semana que viene volveremos, cómo no, dando un paseo por la provincia. Adiós.